¿Usted sería capaz de retarle a un santo a una partida de ajedrez? Conozca la historia de un hombre que sí se atrevió. Salve María, le saluda el hermano Carlos Oyarzábal de los Caballeros de la Virgen. En esta ocasión voy a contarles un episodio que ocurrió en el tiempo de los grandes descubrimientos, grandes conquistas y sobre todo grandes conquistas de almas. Muchas órdenes religiosas se aventuraron a recorrer el mundo para enseñar la fe católica a almas que nunca habían oído hablar de ella. Y entre esas órdenes estaban los jesuitas, que habían sido recién fundados por San Ignacio de Loyola. Uno de sus principales discípulos era San Francisco Javier, el grande apóstol de India, de Japón, y que murió con la mirada puesta en China por deseo de querer conquistarla para Dios. Y en cierta ocasión, que se embarcó en una nave portuguesa con destino a su tierra de misión, que era el Oriente, la tripulación de aquel barco lo empezó a querer mucho, porque era un hombre de Dios y que hablaba de la doctrina, de la Virgen María, les confesaba, les ministraba los sacramentos. Era un privilegio tener a ese hombre en el barco. Pero había una persona que no lo soportaba. Y ese hombre era el capitán. El capitán era un hombre bruto, con vicios, con malas costumbres. Bueno, cierto día, el capitán se encontraba jugando al ajedrez porque le encantaba y era uno de sus vicios, jugar al ajedrez. Y toda la tripulación estaba alrededor suya. San Francisco vio de lejos aquella muchedumbre y se acercó. Y como siempre, empezó a hacer apostolado. Y a hablar de Dios, de la Virgen, de los ángeles. Y el capitán, enfurecido, paró de jugar y le dijo: Francisco, no aguanto que hables de Dios aquí. Me estás estropeando el juego. Francisco intentó calmarle y hacer apostolado con él, pero no había forma. El capitán no quería. Y el capitán osó retarle al santo diciéndole: Francisco, le desafío a una partida de ajedrez. Claro, el capitán quería humillarlo en lo único en que podía ganarle. Bueno, también el número de vicios también, pero... Y Francisco le dijo: claro que sí, acepto el desafío, aunque yo nunca he jugado al ajedrez, pero con una condición: si yo pierdo, nunca más hablaré de Dios en este barco, pero si usted pierde, su alma me pertenece. Y el capitán sabía que San Francisco nunca había jugado al ajedrez y él estaba el día entero jugando. Se sentaron a la mesa, San Francisco miró al cielo, rezó, su fisonomía se iluminó y con mucha calma empezó a jugar. Pasa un tiempo y el capitán se asusta que las jugadas de Francisco eran demasiado buenas. Cuando se da cuenta, tenía la partida perdida y San Francisco dice unas palabras que solo las conocía de oído porque nunca las había pronunciado: jaque mate. El capitán se levanta y le dice: no es posible, usted me dijo que usted no sabía jugar al ajedrez. De hecho, dice San Francisco, yo nunca había jugado, pero le pedí a Dios que me ayudase. Y ahora vamos con el trato, su alma me pertenece. El capitán entonces reconoció sus pecados y empezó a llorar. En ese momento recibió una gracia de conversión y quiso cambiar de vida. Hasta le pidió la confesión a San Francisco. Y a partir de ese día, el capitán, de haber llevado una mala vida, empezó a llevar una vida digna de un católico y pasó a ser uno de los mayores devotos de San Francisco, aún en vida de él. Esta historia nos deja una lección. Por muchos pecados que tengamos y miserias, Dios nunca desiste de nosotros.
y muchas veces se usa de hombres providenciales porque Él quiere ganar la partida de ajedrez en nuestra alma. Así que pidámosle a San Francisco que nos dé esa confianza. San Francisco Javier, ruega por nosotros. Salve María.